Hola, hola mis amores de signo de Capricornio, solo un ascendente y Venus. Aquí está la línea del Íntaro para hacer tu tirada semanal. Aunque la fecha no es importante, Capricornio, cuando sea que esta lectura llegue a ti, ha llegado en el momento adecuado que tus vidas espirituales quieren que escuches este mensaje. Así que vamos a ver cuál es el mensaje que te traigo en el día de hoy. Siempre invitándote a complementar tu lectura mirando tu signo lunar, ascendente y Venus. Y antes que nada, te quiero dar las gracias. Si tú eres uno de esos amores bellos que siguen y apoyan este canal, te quiero mucho. Gracias por tu cariño, por tu amor, por tu apoyo. Y a esos que son nuevos acá, gracias por suscribirte. Te doy oficialmente la bienvenida aquí al canal. Te recuerdo que es muy importante que habilites esta campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando yo subo lecturas nuevas. Y vamos a ver qué es lo que tengo para ti hoy. Acá, Capricornio. De antemano te pido perdón porque ando con un poco falta de aire, así que probablemente. Eh, trate, trataré de no toser en la, en la cámara, pero bueno. Mira, te veo aquí con una indecisión acerca de un paso que quieres tomar. Ok, un paso que quieres tomar hacia probablemente otro signo de tierra, amigo Capricornio Tauro. Que tú sientes que es tu felicidad. También puede ser Leo. Y quieres enviar un mensaje. Te estás como que quieres enviar un mensaje porque tú quieres traer claridad. Tú sientes que esta persona es lo que tú siempre has soñado. Y, estás, y tienes la esperanza de que pueda haber una nueva. Una nueva eh, de que haya una reconciliación o se solucione algo todavía, como que hay una esperanza aquí de sanar esta situación, ¿ok? De, de lograr eh, arreglar esto, porque es algo que te tiene atormentado, es algo que te tiene con una carga sobre los hombros bastante fuerte y sientes que ya quieres soltar esto. Si tú estabas en un matrimonio también, esto puede ser un matrimonio que te... Tuviste mucha carga emocional, tuviste mucha carga a lo mejor de responsabilidad financiera y te tiene agotado y quieres soltar esto. Pero más bien yo veo que tienes que hablar acá acerca de un triángulo amoroso. Puede que algunos de ustedes hayan estado en un triángulo amoroso y la conciencia como que no lo está dejando. O esta persona con la que tú estás conectando puede ser así. Si estás conectado, si eres tú que estás mirando de cross watch o espía para Capricornio, o si tú estás escuchando esto y eres un Capricornio y estás diciendo, bueno, esto no es... Vas a saber, esta es mi energía, es de la otra persona, pero yo veo que posiblemente que hubo un triángulo amoroso o alguien que le rompió el corazón a otra persona porque actúa un poco inmaduro inmadura. Y ahora estoy viendo una decisión, ¿será que me atrevo o no? Puede que haya también que tomar una decisión entre dos personas. Si aquí hubo alguien que rechazó el amor o rechazó la oferta de amor de otra persona... ¿Ok? Me habla del cuatro de copas, porque no estaba disponible en ese momento para abrir su corazón. Y ahora quiere un nuevo comienzo. Si sí, quiere un nuevo comienzo definitivamente. Quiere una nueva oportunidad. ¿Ok? Quiere atreverse. Quiere atreverse. Esto puede ser alguien que a lo mejor te hizo sentir que no estaba interesado, o te dijo simplemente que no, o no sé, o te rechazó de alguna manera con este cuatro de copas acá. Y ahora quiere una nueva oportunidad y no sabe si atreverse o no. Puede ser alguien que estuviera casado, o alguien que a lo mejor se ocupaba más bien de su trabajo, de su empleo. Yo veo aquí que tú tomaste tiempo, algunos de ustedes se conocen de tiempo, pero tú también to tú tomaste el tiempo dedicándole a esta persona, ¿ok? Es como que estuviste allí, le apoyaste, tuviste paciencia, el siete de oro habla de tiempo, dedicación. Tú invertiste tu tiempo aquí. También puede ser alguien que conociste en tu trabajo, puede ser alguien que sea un jefe, ¿ok? Eh, una persona que es bastante seria, que maneja muy bien el dinero, una persona que es muy estable estoy viendo aquí que de alguna manera tú quieres hablar ahora con esta persona y quieres expresarle, decirle la verdad, me habla de que, que tú quieres hablar tu verdad, ¿ok? tengo una reina de espadas con el sol, me habla de hablar la verdad, de traer claridad a una situación ¿ok? tal vez tú decidiste zafarte de esta conexión o esta persona se zafó de ti y se ha dedicado más bien a trabajar en sí mismo o ¿ok? que a, a, a una persona que trabaja, que está muy enfocada aquí en su dinero en su estabilidad que en realidad puede que esté soltero o soltera, no necesita de nada de, ni nadie, pero si sí quiere ser fe, totalmente feliz con esa moneda que le falta. El 9 de oro habla de la carta de la transformación. Es una persona también que se ha transformado con el tiempo, ¿okay? Que tú has visto que se ha transformado del 7, saltó el 9. Que se ha dedicado a sí mismo. Una persona que ha puesto el esfuerzo. Yo veo que ahora hay un silencio entre ustedes. Esto es una persona también altamente espiritual o tú eres una persona altamente espiritual, puede ser un virgo. Yo siento que de alguna manera esta esta conexión a ambos de ustedes les dio crecimiento espiritual, Ok, Yo estoy viendo aquí también que a lo mejor hubo alguien que se ha estado eh, que ha estado más bien pasado mucho tiempo en solitud sola solo pensando, meditando qué es lo que tengo que hacer y que ahora quiere venir a dar una nueva oferta, a ofrecer un compromiso, quiere nuevos comienzos, acá hay nuevos comienzos para ti, posiblemente un encuentro íntimo, alguien que se va a aparecer, te quiere dar un regalo o tú le quieres hacer esto a alguien, wow, tú sientes que esta persona es una emperatriz, Libra Tauro, ¿ok? Tú sabes que esta persona merece todo, tú sientes que esta persona merece todo o esta persona siente esto de ti, tú puedes tener esta energía. Me habla de una persona que se ha transformado del nuevo la emperatriz, una persona que reconoce su valor, que es una persona que se ve bien, huele bien, se, no sé, no, no tiene que ser físicamente perfecta, pero para ti lo es, no tiene que ser, es una persona que a lo mejor es admirada, y voy a decir admirada porque es una mujer pero puede ser un hombre, puede ser una madre, puede ser una madre soltera, okay, una persona que es muy justa, okay, una persona que tiene la energía de las cuatro reinas. Y tú, y tú quieres ofrecer, has estado pensando qué le puedo ofrecer, porque esta persona tal vez no me acepte, porque en el pasado a lo mejor negaste la oferta, o, esta, o tienes miedo que esta persona te niegue la oferta, pero yo sí veo que quieres nuevos comienzos aquí. Tú ahora quieres invertir el tiempo en esta situación y quieres traer claridad a esto, porque tal vez tú te alejaste de esta persona o cortaste la conexión, pero esta persona lo que hizo en este tiempo fue recuperarse, crecer espiritualmente, dedicarse a sí. O al revés, alguien hizo esto contigo y tú te dedicaste a recuperarte. Ahora yo veo a alguien que quiere expresar sentimientos. Mira, el haz de copas con el rey de copas. De, el haz de, de espada con el rey de copas. Alguien quiere expresar sentimientos. Porque aquí había amor, pero no se dijo. Alguien ocultó sus sentimientos. Puede que estés ligado con un escorpio. Porque a lo mejor ya había un triángulo amoroso, o porque definitivamente aquí igual que ocultó su sentimiento. Aquí alguien no dijo lo que sentía. ¿Y qué sucedió con esto? Que terminaron con el corazón roto ambas personas acá. Puede ser que esta persona no se atrevía a acercarse a ti porque sentía que tú eras demasiado bueno para ser verdad. Pensaba que a lo mejor tú estabas mintiendo. Y esta persona tenía que sanar mucho emocionalmente, todavía no estaba listo para esto. Y esta persona puede que ahora con esta energía haya evolucionado, haya cambiado, ya se está dando cuenta de muchas cosas. Y ahora quiere hacer las paces. Quiere venir a arreglar esto para que uno de ustedes haya un viaje. Esta persona quiere tomar acción. Quiere tomar acción. Siente mucha pasión por ti o tú por esta persona. Eh, hay amor secreto acá. Esta persona está planeando un movimiento en secreto. Okay. Y viene una conversación, mira, una conversación aquí entre ustedes dos. Una conversación muy fuerte. Aquí también puede que tú estés cortando a alguien. Este triángulo amoroso, aquí el amor se está cortando. La persona que está en un triángulo que tiene a otra persona lo va a cortar. Veo una conversación muy directa. Muy honesta, ok, donde van a explicar qué fue lo que sucedió. Y esta conversación va a cerrar un ciclo de mucho dolor, porque aquí veo que ambos sufrieron mucho acá. <coughs> Perdón, alguien ocultó lo que sentía, se sintió traicionado. Aquí hubo traición, aquí hubo dolor, ok. Y veo a alguien que quiere arreglar esto. Me está hablando con esta torre, aquí alguien tuvo un despertar espiritual, una ascensión, una, una, una activación de energía, de conexión. Me sale la torre con el ermitaño. Aquí puede que alguien estuviera meditando, pensando mucho, y de pronto le llegó la respuesta: Wow, esta es la persona de mi vida, este es el amor de mi vida. Y ahora esto ha transformado esta situación, ha transformado la vida de ambos de ustedes. Y veo a alguien que quiere venir a hacer las cosas bien, que sentía que había que mezclar algo para poder estar juntos. Y esta persona ahora quiere ofrecer una disculpa porque te ve como esta emperatriz. ¿Ok? Esta persona quiere regresar, si se alejó, quiere regresar. Y ha estado muy mental, pensando mucho en esto, extrañándote. Es alguien que te ha extrañado. Ok, siente un, un, un compromiso hacia ti y quiere venirte a ofrecer. Va a regresar de pronto, no te lo vas a esperar. Está buscando la fuerza para tomar acción, pero va a regresar. No deja de pensar en esto. Ok, es una persona que también antes era un poco, eh, eh, no sé, como conflictiva, no, no, no es la palabra que estoy buscando. Eh, a la hora de hablar, un poco frío, un poco ru rudo, ruda, no sé. Eh, como que no le importó mucho cuando sucedió lo que sucedió, hacerte daño. A lo mejor dijo algo que te hizo daño, a lo mejor se alejó de pronto. O sea, no le importó, actuó muy frío. ¿Okay? El, el diablo con el rey de espadas actuó muy frío, muy, des, muy desatado. Esta persona definitivamente te hizo sentir que no te amaba. O sea, no, y es una persona que lo hizo por sus propias inseguridades de acá, porque en realidad esta persona sí tenía amor. Tal vez cuando eso no, no se había dado cuenta pero ahora se dio cuenta se dio cuenta de, 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 de cómo te trató. Y ahora se siente avergonzado y quiere regresar, pero no sabe cómo hacerlo porque te quiere ofrecer amor. Te quiere pedir disculpas, te quiere ofrecer amor, quiere ofrecerte un compromiso. Y si está en una relación, esta persona lo quiere terminar. Esta persona sabe que bloqueó la conexión, que te hizo daño, te bloqueó inesperadamente. Ahora esta persona quiere arreglar, la, <coughs> quiere arreglar las cosas. Puede que también esta persona tuviera algún problema financiero o algo así. Esta persona antes a lo mejor una energía de player, o sea no le gustaba mucho enamorarse, Hemos bien tomaba las relaciones un poco eh, superficiales, eh, 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 sin nada serio y, y, y cuando se le dio miedo lo que sentía hacia ti, pero ahora esta persona se está transformando, viene cambiada, tú no la vas a reconocer. Te recuerdo que tú, si tú me vas a decir no, pero esa no soy yo es Capricornio, bueno, tal vez es tu Capricornio que viene con esta energía así, okay, tú no le vas a reconocer, eh, vas a decir como que wow. Okay, que, que, que no no vas a saber si creerlo o no. Pero esta persona <coughs> está planeando como, como un regreso y quiere un regreso quiere algo diferente contigo se ha dado cuenta de que donde está su felicidad se ha tomado una pausa para reflexionar se siente muy arrepentido arrepentida de la manera en que te trató recuerda mucho los momentos que ustedes vivieron juntos ¿okay? está como una energía también pesimista de que siente que tal vez perdido una oportunidad es una persona que recuerda mucho eso ahora se ha dado cuenta de que ustedes son la conexión perfecta y ahora se están están en esta energía del emperador se está elevando por eso es que viene ahora diferente Ahora viene con una oferta que te quiere dar y te quiere expresar sentimientos. Quiere Ahora quiere, quiere manifestar esto contigo y <coughs> quiere lograr esto. Siente que ya está listo, lista para darte lo que quieras. Quiere luchar por esto y quiere cerrar un ciclo. Que esta persona te vea, tiene su destino. Para algunos de ustedes, esta persona está a la distancia. Esta persona siente que, con, que, que, con, que hay un antes y un después esta conexión y no te quiere perder y quiere venir a cerrar un ciclo. Es alguien que está dispuesto a luchar, que sabe que tú a lo mejor vas a tener mil razones para no aceptarle el regreso, pero está dispuesto a luchar. Ok, vamos a ver qué dice el oráculo aquí para ti. <coughs> vamos a continuar esta lectura, eh, la segunda parte de esta lectura en Patreon, para esos de ustedes que ya están por allá. Por cierto, gracias por su apoyo los que no están, los invito a unirse si es que quieren y pueden, por supuesto el enlace está abajo en la caja de descripciones y al unirse van a tener acceso il ilimitado a todas las lecturas que yo subo aparte de otros beneficios, como por ejemplo que esos que están en la en la, en la membresía de 1111 /11, yo elijo semanalmente a dos personas a las cuales les leo el tarot gratuitamente ok, por 15 minutos una lectura de 15 minutos eh pero si quieres comprar esta lectura simplemente individual, puedes hacerlo también en Gombro. Ambos enlaces están abajo en la caja de descripciones. Y bueno, vamos a ver qué más tengo aquí para ti. Eso ustedes que preguntan si hago consultas personalizadas, solamente estoy haciendo consulta a las personas que ya son clientes míos. Y a los que están por Patreon. Así que si tú eres una de estas personas, no vas a encontrar disponibilidad en mi agenda en mi sitio web, como usualmente sería. Tienes que escribirle a Mariuxi a info arroba para que ella te envíe el enlace a la agenda privada con el código de descuento que yo le ofrezco a los que ya son clientes míos y a las personas de, que están en Patreon. Así que si no tomaste esta dirección de correo electrónico, te lo puse abajo también en la descripción del video. Aquí vemos acá que esto puede que haya comenzado como una amistad, puede que ustedes hayan sido amigos, amigos con beneficio, algo así, y esto se transformó. ¿Okay? Eh, de algún momento aquí había un poco de envidia alrededor de ustedes y a lo mejor hubieron personas involucradas o una energía negativa que se metió, se interpuso, y ahora tú te estás dando cuenta de esto, tal vez de alguna manera tú también sentías o esta persona sentía un poco de, de celos o envidia hacia ti, no sé. Eh, lo digo de una manera como que a lo mejor sentía que tú eras fuerte, que te atrevías, no sé, pero también puede ser alguien que simplemente tenía, ustedes tenían personas alrededor, alguna amistad o algo así, a lo mejor que le envidiaba o que, que también comentó o hizo algún tipo de comentario o de alguna manera afectó esta conexión, ¿ok? Y ahora eh, tú te estás dando cuenta de esto o esta persona se está dando cuenta de esto y tiene mucha tristeza tiene mucha tristeza porque siente que cometió un error y está queriendo venir a, una, a arreglarlo a una nueva oportunidad, ¿ok? así que bueno es lo que tengo para ti Capricornio, muchas bendiciones para ti, gracias por tu apoyo, regálame un like, un me gusta, comenta suscríbete y te envío un fuerte abrazo de no de luz, nos vemos en la próxima bye